En Valladolid, ciudad bella e ilustrada, nació en 1765 José María Morelos y Pavón, hijo de un carpintero y de una mujer que cuidó de él y sus dos hermanos. Pasó parte de su infancia y primera juventud con su tío en Apatzingán, donde fue arriero. Ingresó más tarde en el Colegio de San Nicolás, luego se hizo clérigo y prestó sus servicios en Huapan y en Valladolid. Fue cura interino en Churumuco y La Huacana, y después en San Agustín Carácuaro y en Ocupétaro. Enterado de la proclama de Hidalgo, fue en busca de Don Miguel. Conversaron ambos en un paraje en el camino de Charo a Indaparapeo. Hidalgo le ordenó que formara el Ejército del Sur y tomara el puerto de Acapulco. Acatando la instrucción, José María formó el ejército con pocos elementos. Hombres y mujeres se sumaron a su lucha, la lucha por la libertad. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario.